estoy grabando en este momento un video, que es un video colaborativo. El video lo convocó María del canal María Nail Art. Les voy a dejar el link en la cajita de información para que puedan llegar a su canal y al de las otras chicas que van a participar de este video colaborativo por Navidad. Se podía colaborar haciendo diseños de uñas, se podía hacer maquillaje, se podía hacer adornos o se podía hacer algo para comer. Como en mi anterior video colaborativo me maquillé, decidí en este video hacer algo en la cocina. En realidad es un poco una tradición familiar que venimos desde hace unos años atrás llevando a cabo, que es que los budines y ese tipo de cosas los elaboro yo. Los elaboramos a gusto nuestro, es mucho más en cuenta y mucho más rico que cuando vas y compras esos envasados que son secos o son chiquitos o son una porquería. Entonces, lo que quería mostrarles es cómo quedan después de que están hechos, decorados y envasados, y cómo pueden hacerlos como para regalar y quedar bien. Es una época del año donde se gasta mucho dinero, entonces la idea me parece económica y me parece que rinde como para regalarle a muchas personas. Entonces está bueno porque es como un detalle que queda bien, que queda lindo, que es rico y que a todo el mundo les gustan porque les quedan graciosos así hechos. Yo elaboré, hice la masa de los budines, todo con todo lo que lleva, lo que decidí hacerlos en este formato, ¿tá? Es el formato cupcake y los decoré con glacé de colores, glacé blanco, glacé verde, glacé rojo y utilicé distintos confites, distintas granas, en algunos lugares le dicen granas. En este caso son color plateado y le puse al film, porque estos están envueltos en papel film, le puse un pegotín que tiene un corazoncito. En este caso le puse confites de colores, como ven, y le puse una florcita de color. Luego también hicimos con granas de chocolate. Y después, para hacerlos más lindos envasados, utilicé, en este caso, utilicé este papel, que es papel celofán. Yo utilicé verde porque era el que tenía, pero pueden utilizar rojo, amarillo, transparente, que más les gusta. Lo até arriba con hilo de cometa, como ven, y les puse un pequeño pegotín donde va el hilo de cometa, que este se me escapó. Y acá tienen otro formato como para regalar. Y después, uno que es más lindo, como más formal, es este de la cajita. Como ven, es una cajita transparente. Yo puse dos cupcakes, uno en verde y uno en rosado. Perdón que diga cupcake, en realidad son mini budines. Pero como tienen este formato, queda con el formato del cupcake. Entonces está. La cajita es transparente, yo le até un moño plateado y van los dos budincitos ahí adentro. ¿Está? Ustedes pueden ponerle una tarjeta, pueden optar por otro tipo de cajas. Yo sé que acá en Uruguay te venden unas cajas cuadraditas que son transparentes al frente, o sea que vos le pones el mini budín adentro y se va a ver. Yo no los conseguí acá en Atlántida, pero sé que en Zanetti y en Montevideo hay. O sea que si pueden ir hasta ahí, también es una forma de presentar los mini budines, que queda lindo, ¿tá? Que queda bien presentado, queda gracioso. Y bueno, este fue mi aporte para esta Navidad, espero que les haya gustado, espero que la receta les sea útil, es muy sencilla, muy rápida, lleva cosas que todos tenemos en la casa, o sea, pueden variar la fruta seca por la fruta que a ustedes les guste, pueden ponerle, no sé, licor, pueden ponerle coco, pueden ponerle lo que ustedes quieran y la receta les va a funcionar porque esta receta es impecable. Les mando un beso enorme, 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 enorme. Y bueno, ojalá puedan hacerlos y probarlos porque son deliciosos. Muchos besos y nos estamos viendo en el próximo video.